Ahora está con nosotros Carlos Cuadra, director ejecutivo de Carlos Cuadra Cardenal Publicidad, con quien conversaremos sobre la situación de la publicidad en el país, a propósito que esa agencia cumple 40 años y que el próximo 17 de agosto se celebra el Día Nacional del Publicista. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por dejarnos compartir este momento de celebración con su audiencia. Nacieron ustedes, fueron fundadas la agencia de publicidad en 1977. A la Así gente es. Siempre le gusta saber cómo era la publicidad en ese entonces, cómo se hacía publicidad. Mira, la experiencia nuestra se remonta al año 1962, porque Carlos Cuadra Cardenal fue pionero de la publicidad en Nicaragua. Fundó la tercera agencia profesional de Nicaragua, porque hubo una época romántica anterior y artesanal, digamos, anterior de los años 60, pero en el 60, con el surgimiento del mercado común centroamericano, empiezan a surgir o a madurar las empresas de publicidad profesionales. Publicidad Cuadra Chamberlain, Publicidad Morales, Carlos, en ese tiempo se llamaba la Publicidad Centroamericana, que tuvo como socios a don Rodolfo Cardenal, el padre de Ernesto Cardenal, un hermano de Ernesto Cardenal, entre otros. Y también en ese mismo periodo surge Artécnica, una publicidad de Samuel Barreto, que son las, digamos, las cuatro agencias que irrumpen a comienzos de los años 60 para dar satisfacción al mercado común centroamericano y de alguna manera enfrentar la ofensiva que tienen las grandes redes de publicidad, de publicidad que están empezando a incursionar en el mercado. ¿Cómo se hacía publicidad en ese tiempo, en los años 60, por ejemplo? Mira, en ese periodo de los 60 y los 70 hay algunas variaciones importantes, pero principalmente la de los años 60 era realmente inconcebible como lo hacíamos entonces a como se hace ahora. Para darte una idea, los rótulos, los dibujos, por decirte algo, los diseños que ahora se hacen en computadora eran hechos a mano. Nosotros tuvimos el privilegio de tener dentro de nuestra sala de arte, que en ese entonces era bien llamado, donde estaban los diseñadores, a pintores de renombre como César Izquierdo, ¿cómo se llama este de Matagalpa? Bueno, varios de los pintores que después fueron de Praxis empezaron haciendo sus pinitos en la publicidad en los años 60. Se hacían los dibujos a mano para después mandar a los periódicos sacaban fotomecánica de eso y hacían unos clichés en plomo y con eso se hacían las impresiones a los periódicos. En la televisión era muy difícil los anuncios locales porque se tenían que filmar en cine, se mandaban a revelar al exterior. Eso tuvo un salto importante en los 70 con la aparición del video, que era algo maravilloso no tener que revelar y que podía llegar con la noticia de la calle a pasarla inmediatamente en los canales. Entonces hubo un periodo interesante de desarrollo por parte de la televisión, los periódicos se modernizaron muchísimo, pero lo más increíble viene de los años 90 para acá, pues que es un salto trascendental en cuanto a la incursión del internet y de los medios digitales. ¿Pero había mercado en esa época en Nicaragua, tomando en cuenta que era un país pequeño en términos de población? Sí, sí había mercado, también eran muy reducidas las agencias, pero había bastante mercado y las empresas invertían mucho y tenían mucha plata para invertir, entonces eso compensaba un poco con las pequeñas audiencias que tenían los mercados. Y supongo que la radio era como el medio más importante en términos de publicidad. Sí, originalmente la radio tenía mucho impacto, tenía mucha cobertura sobre todo, porque la radio tenía una penetración por un lado y cobertura casi, digamos, nacional, mientras que la televisión empezó a expandirse de Managua hacia los departamentos hasta llegar a los años 70 ya a tener una cobertura importante. Pero sí, originalmente fue la radio y los medios escritos los que tenían mayor penetración. ¿Qué pasó en los años 80 en Nicaragua con la publicidad, tomando en cuenta la guerra, que el país quedó en ruinas prácticamente después de este proceso de una década? Mira, nosotros tuvimos un arranque privilegiado en los 80, pues porque cuando estuvo la Junta de Gobierno, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir solicitudes como agencia, ¿verdad? De recibir solicitudes de la Junta de Gobierno. Entonces nosotros estuvimos en el nacimiento de INICER, en el nacimiento de las empresas nacionales como que se crearon en aquel entonces,
trabajamos con el Instituto de Seguridad Social, le hicimos la campaña, esto hasta el año 83. También tuvimos el privilegio, no tanto como agencia, pero sí Carlos Cuadra Cardenal, nuestro fundador, fue el asesor en comunicaciones de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Fernando Cardenal contrató a Carlos Cuadra Cardenal para que lo asesorara en la comunicación y todos los programas que se hicieron con Carlos Mejía, etcétera, y se creó una productora de televisión que se llamó ProTV, que era una producción educativa, que durante esos periodos sirvió para dar la comunicación de la jornada de alfabetización. Pero en el año 83 eso varió porque el gobierno, el Estado, decidió cerrar el flujo hacia las publicidades privadas y se crearon los sistemas nacionales de publicidad que ya de entonces hasta el 90 se convirtieron en los únicos generadores de publicidad. Nosotros sobrevivimos porque le mantuvimos, digamos, casi un in-house al INCAE y se mantuvo una pequeña oficina abierta nuestra hasta el 90 que nuevamente reabrimos full. ¿Y qué significó esa apertura en los años 90 para las agencias de publicidad en Nicaragua? ¿Había un mercado que comenzaba a nacer o que tenía que prácticamente arrancar de cero? Sí, prácticamente arrancamos de cero. Pero lo más difícil no fue que arrancamos de cero, pues porque obviamente arrancábamos de cero y empezamos a crecer con bastante celeridad, dadas las necesidades que existían de comunicación para mercadeo en ese momento, ¿no? Y también de comunicación social, etcétera. Pero lo más impresionante fue, no sé si recordás, bueno, no sé, ese periodo de los comienzos de los 90, de que fueron unos periodos muy convulsionados, ¿no? Y entonces habían periodos durante 4 meses, había un crecimiento acelerado, pero muy rápido, y de repente ¡pam!, se tacaba 2 meses, se paralizaba, y luego volvía a arrancar otros 4 o 5 meses muy acelerado y se volvía para... Esa dinámica fue bien compleja de manejar porque muchos se embarcaron, hicieron inversiones más aceleradas de lo que debían o desmontaron más rápidamente lo que habían montado. Entonces, llevar el pulso de esa dinámica tan cambiante fue bien compleja. Sin embargo, fue bien rica porque también se empezó otra vez la inserción al mercado centroamericano y al mercado mundial. Nosotros, por ejemplo, en el año 93 establecimos una relación de filiación con Macan Erickson World Group y desde entonces somos sus representantes en Nicaragua con cuentas como Coca-Cola, por ejemplo, y otras marcas, en aquel entonces Nestlé, Bayer, etcétera, que asumimos la representación y eso nos permitió un crecimiento y una estabilidad importante. Al mismo tiempo que establecimos una relación bastante seria y profunda con ellos y decidimos hacer algo que muchos no habían hecho en Nicaragua y era que nosotros íbamos, a pesar de toda la crisis, porque en ese entonces no encontrabas un acetato para poder hacer una retroproyección. Nosotros decidimos ingeniárnosla, pero no íbamos a doblegarnos frente a la situación, sino que a dar el servicio con los mismos estándares que los estaba dando Latinoamérica. Y eso nos dio un enorme prestigio frente a la red, porque lo logramos. Y en este momento nosotros en Nicaragua estamos brindándole a Macan Erickson, a Macan World Group, los mismos estándares de calidad que tiene toda Latinoamérica, con los mismos recursos que ellos utilizan, las mismas herramientas, porque las hemos apropiado y las aplicamos internamente. ¿Y cómo se maneja ahora la industria? Estamos hablando de una agencia, en este caso ustedes, que también hace toda la producción audiovisual de los contenidos, anuncios comerciales, por ejemplo, que la gente mira en la televisión. Sí. Mira, nosotros desde el año 90 empezamos una transformación muy profunda. Pues dejamos realmente de hacer una agencia de publicidad para convertirnos en una empresa de comunicaciones integrales para mercadeo. La diferencia está en que su origen, las agencias de publicidad en realidad eran agencias de los medios para vender publicidad. Y de paso hacían un poco lo que hacen los medios in-house ahorita dentro, ¿no? Muy artesanalmente hacían los anuncios. Y después se fueron especializando en hacer anuncios. Pero nosotros nos dimos cuenta que nuestros servicios iban más allá que eso. Entonces nos convertimos en asesores en comunicación para mercadeo. Nosotros nos volvimos en especialistas en diseño de estrategias de comunicación para mercadeo. A partir de ahí iniciamos la apropiación de una serie de herramientas que tienen que ver con el conocimiento de las audiencias, con el conocimiento de los diferentes segmentos poblacionales y por lo tanto seguimos y desarrollamos un músculo y un proceso de investigación permanente a fin de mantener un conocimiento cierto, profundo, íntimo
con esos segmentos para poder establecer estos procesos de comunicación. Es imposible establecer un proceso interactivo de comunicación, sobre todo hoy con la internet y las redes sociales, sin que conozca quién es el que está al otro lado. Por lo tanto, es de oficio para nosotros importante conocer a esos segmentos. ¿Y cómo ha cambiado, sí, perdón, el tema, ya que lo mencionas, el tema de el surgimiento de internet, el surgimiento de las nuevas tecnologías, el surgimiento de un gigante como Google, que controla prácticamente la publicidad en internet, y de las redes sociales? Es decir, pasamos de aquella forma que vos mismo decías, artística, de hacer publicidad con pintores, a esta forma o la tecnologización, por decirlo así, de la industria. Sí, definitivamente, por eso te digo, uno de los elementos principales es conocer las audiencias, conocer a los segmentos poblacionales para poder establecer y después tener una metodología que te permita llevar adelante la generación de contenido. Recién platicaba con alguien de aquí que el contenido de contenido ha variado, es decir, todo el mundo, todas las noticias siempre han tenido contenido, pero lo que se quiere decir ahora cuando se habla en términos de mercadeo, de que hay que generar información o contenidos, habla la gente, es que las marcas deben hablarle a sus audiencias, no siendo como sujeto propiamente la marca, sino la necesidad y la urgencia de comunicación, de información que tiene el segmento con el que te estás dirigiendo. Es decir, darle contenidos que sean vitales para él y no necesariamente información de los valores extrínsecos del producto o de la marca, sino de las necesidades que tiene el con el que te estás comunicando. Si vos estableces esa relación, la marca empieza a ser relevante en tanto que le lleva elementos vitales para su cotidianidad y poder entonces establecer ese vínculo con la marca. Pero eso, ¿siguen siendo efectivos los medios para las marcas? Es decir, nosotros antes de comenzar a grabar estábamos platicando, por ejemplo, que en países como El Salvador, como Guatemala, cuando uno compra el periódico en la calle encuentra que son periódicos bastante cargados, pero la mayoría es publicidad. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Sigue siendo efectivo un periódico para una marca? Mira, en Nicaragua hay una serie de hechos históricos que han dificultado el desarrollo de los medios escritos. Sin embargo, los medios escritos han tenido una relevancia muy importante, sobre todo por los equipos profesionales que están detrás de estos medios escritos, que articulan noticias con una serie de parámetros y de fundamentos necesarios y valiosos para la comunicación. Eso no se ha trasladado todavía a los medios digitales, está empezando a darse. Entonces los medios siguen siendo importantes en ese sentido. Lo que no es importante es que los medios en sí mismos impresos han dejado de ser consumidos por las grandes audiencias. Tienen esa importancia de que tienen información valiosa, profesional, sustentada, fundamentada, pero no han perdido las audiencias. Ahí hay un proceso de transformación que tienen que buscar para poner. No es cierto exactamente de que los digitales han dejado de consumir los otros medios. Los consumen de manera distinta, los consumen a través de pantallas distintas, por ejemplo la televisión, más en otros países que en Nicaragua, pero están empezando a dejar de consumirlo en las formas tradicionales. Pero sí sigue siendo importante la televisión en Nicaragua, muy importante, es el medio más importante. La radio tiene también una importante relevante, y más cuando empiezan a encontrar su vínculo con las redes sociales y articularse con redes sociales y con el internet para poder llevar adelante esa comunicación combinada, digamos, que te permite la inmediatez, etcétera. Pero yo creo que los medios todavía están jugando un rol, yo creo que no van a desaparecer, sino que se van a ir transformando poco a poco, encontrando la forma de articularse a las nuevas tendencias y a las nuevas tecnologías, pero siguen jugando un rol importante. Pero para las marcas es importante, por ejemplo, internet, ¿es importante anunciarse en un medio digital o estamos en pañales en ese mercado? Mira, estamos empezando, pero cada vez está creciendo más y el crecimiento es súper acelerado. Eso se vio en Estados Unidos, se sigue viendo al punto que ya la publicidad en redes sociales y en medios digitales ya empieza a ser mayor que la publicidad en medios tradicionales, compitiendo con televisión, pero en Nicaragua todavía estamos empezando, pero sí está creciendo significativamente. Y no poder dejar de estar en redes sociales y en medios digitales, porque esos son los medios que los segmentos jóvenes están, es por donde entran y buscan la información. Entonces,
Entonces, sí son relevantes, sobre todo en el cortísimo plazo. Yo te aseguro que esta misma discusión la podemos tener en 3 años y el panorama va a haber cambiado enormemente. Entonces, es muy importante para las marcas y para los medios darse cuenta que tienen que estar ahí en los medios digitales, tienen que ir construyendo sus plataformas y sus estructuras de futuro, aunque todavía se vean incipientes. Ya no son tan incipientes en Nicaragua, ya hay medios que están empezando a calar, que están empezando a tener audiencias estables, que están empezando a tener audiencias diversas, especializadas, etcétera. Yo creo que vamos caminando en buen sentido y que muy pronto vamos a empezar a tener ese retorno que es el que esperamos. Ahí hay un problema que hablábamos, que es que Google realmente está avasallando con la publicidad, porque Google tiene la virtud de que es universal y puede ser también local. Es decir, él concentra la publicidad que contratamos los nicaragüenses, la concentra para Nicaragua y la despliega a través de una múltiple plataformas que hace muchísimo más eficiente que la que podemos tener en un medio digital local. Pero ahí hay que buscar, nosotros vivimos buscando cuál es la forma, porque nosotros tenemos la virtud de que estamos aquí. Entonces, la combinación de la interacción física con nuestro segmento y la interacción virtual, eso no lo tiene Google, nosotros sí lo tenemos. Entonces, explorar por ahí y buscar nuevas acciones de ese tipo es lo que nos va a permitir lograr que se fortalezcan los medios digitales locales. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.